Así es, Eri. De verdad que estoy muy emocionada por regresar a este escenario con este proyecto maravilloso que casi me dio nacer. Y además, en estas Navidades tenemos muchísimos motivos para dar gracias y para celebrar. ¡Claro que sí! Además, debemos contarle a todos nuestros amiguitos que todo este año nos hemos portado súper bien. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, para recibir muchos regalos en estas Navidades, ¿verdad que sí? Sí, es muy importante portarse bien. Hay que cumplir con las normas, con los valores y los principios. ¡Correcto! Aparte, debemos hacerle caso a nuestros padres. ¡Correcto! ¿Verdad que sí? Debemos obedecer. ¿Para qué? Para tener todos una feliz Navidad. Y bueno, para contarles un poquito más de lo que tendremos el día de hoy, estaremos disfrutando de Pinta Caritas con un show de Navidad escrito y dirigido por Lisbeth Medina, que se encuentra aquí presente, nuestra creadora, y producido por Gen TV International. ¿Qué les parece? Y eso no es todo. Este día vamos a contar con actores y cantantes de diferentes partes del mundo. No solamente eso, tendremos la oportunidad de presentarles a nuestro mejor amigo, Rudo, que sé que se convertirá en el mejor amigo de todos los niños del mundo. ¡Ay, sí! ¡Rudo es súper chévere! ¡Hola! ¡Qué fastidio todo esto! ¿Por qué se vistan así? ¡Ay, odio la Navidad! ¡Mira toda esta gente fea! No, Rudo, no seas así. ¡Saluda! ¡Saluda, ven! ¡Ay! ¡Hola, hola, hola, hola! No entiendo por qué saludan tanto. ¡Qué fastidio! ¡Qué aburrido todo esto! Rudo, las normas de contraseña indican que tienes que saludar cada vez que llegas a un lugar. Y no solamente tienes que decir hola, aparte lo tienes que decir con una gran sonrisa, Rudo. ¡Rudo! ¡Rudo! ¡Rudo, no seas así! Ay. Bueno, ustedes lo van a aprender a amar, así como nosotros también lo amamos muchísimo. Pero bueno, sin más preámbulos, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Pinta Caritas, representando hoy Pinta Caritas en Navidad. Muchísimas gracias. Gracias.